אותך לצד עצרת האומות המוחדות. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. 70 años de la independencia del Estado de Israel. He decidido que es el momento de reconocer oficialmente Jerusalén como capital de Israel. Sobre la embajada de Jerusalén, también he pedido al Departamento de Estado que comience las preparaciones para reubicar la embajada de Jerusalén desde Tel Aviv hasta Jerusalén. Y como decisión soberana, reconocemos a Jerusalén como la capital de Israel. La celebración más grande de la historia de Israel. En Chiapas, el corazón que une a América. 5 y 6 de mayo, 5 de la tarde, Poliforum de Chiapas. Conferencias. Israel, como todos sabemos, es el testimonio más grande de la historia. Música y una gran celebración. Proyecto Nehemías invita. Bendiciones. Que Dios bendiga a este grupo de danza. Qué bendición haber podido presenciar toda esta danza hebrea. Y yo estoy seguro que nos gozamos. ¿Cuántos están contentos? ¿A cuántos les gustó la danza? Bueno, le damos un fuerte aplauso a Dios entonces. Vamos a dar inicio ahora entonces con el programa. Ya tuvimos alabanza, ya tuvimos danza. Y ahora vamos a dar inicio porque en un momento más tendremos a los diferentes invitados. Me ha tocado a mí ser el anfitrión y dar las palabras de bienvenida. Es por esto que quiero decirles primeramente que nos sentimos muy orgullosos de nuestras tierras. Somos el estado con el mayor porcentaje de cristianos evangélicos a nivel nacional. Hacemos frontera con Guatemala. Guatemala, el faro de esperanza de las naciones. El país más evangelizado de Latinoamérica. Y Chiapas es el corazón que une América, porque Chiapas se encuentra en medio, entre el norte y el centro de la América. Y si usted ve Chiapas, forma un corazón. Entonces Chiapas es el corazón que une América. Y queremos que este mensaje se pueda escuchar en toda Latinoamérica, porque esta actividad, esta celebración, y quiero agradecer a la cadena Enlace, porque se va a transmitir en diferido lo que aquí está sucediendo en Chiapas para más de 60 países. Damos un aplauso también a la cadena Enlace que nos acompaña. Quiero presentar a los invitados internacionales que hoy nos honran con su presencia. Y para comenzar, tenemos primeramente desde Guatemala al doctor Juan Manuel Medina Bermejo, presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala. Le damos un fuerte aplauso a Dios por su vida. Él viene de Guatemala representando a su nación y lo acompaña también un pastor colega. Está con nosotros también desde los Estados Unidos el pastor Jesús Verástegui, pastor de la Iglesia Restauración desde Laredo, Texas. Le damos la más cordial bienvenida. Desde los Estados Unidos tenemos a un cantautor, conferencista, motivador, y tiene muchos títulos, pero además de todo esto es un buen amigo. Tenemos a Daniel Santoy, desde los Estados Unidos también, pero él es mexicano. Y quiero presentar al comité organizador, al comité nacional con quien estamos trabajando esta celebración y con quien tenemos grandes proyectos para Chiapas, para México y para toda Latinoamérica. Quiero comenzar por presentar a nuestro hermano y amigo Samuel Coriat, presidente del Patronato Amigos de Israel, que nos acompaña con su familia. Sea bienvenido, hermano Samuel. Bienvenidos y toda su comitiva del Patronato Amigos de Israel. Sean todos bienvenidos. Nos acompaña el director de Relaciones Públicas del Patronato Amigos de Israel. Él es un gran amigo, muy dinámico,
muy influyente, tiene muchos contactos y por eso yo me acerqué a él. Quiero presentarles a nuestro hermano y amigo Enrique Anaya. Bienvenido. Muchas gracias. Si usted necesita un contacto, un amigo influyente, puede contactar a Enrique Anaya y lo va a encontrar seguramente. Tenemos también el honor y la bendición de tener de la Ciudad de México, pero un judío ejemplar. Él es nuestro amigo y hermano Benny Slochisti, presidente del Consejo Sionista de México, Asociación Civil. Le damos la más cordial bienvenida. Le acompaña su comitiva también. Si se ponen de pie su comité, si están por allá, para que les conozcan. Por favor, pónganse de pie, sean todos bienvenidos. Nos acompaña también un gran líder, un pastor que ha hecho un gran trabajo a nivel nacional a través de diferentes instituciones. El pastor Javier Martínez Rueda, presidente de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén. Le damos la más cordial bienvenida. Bien, tenemos también a nivel local un comité local de pastores y amigos. Voy a mencionar algunos, no puedo mencionar a todos, pero quiero comenzar por algunos amigos que hoy están acá. El pastor Hernán Cundapijo Napá, presidente de la Iglesia Cristiana Independiente ICIPAR, una de las iglesias más fuertes a nivel estatal, con un impacto en todo nuestro estado. Bienvenido, pastor, y muchas gracias por su apoyo. Tenemos al pastor Manuel Morales Agustín, presidente de Pastores de Unidad, que está trabajando en todo el estado a través de los clamores. Por favor, pastor, póngase de pie y le damos la más cordial bienvenida. Y qué bueno que está a tiempo con nosotros. Él es, además de ser un hombre académico, también es un líder en Tuxtla Gutiérrez, que nos ha mostrado sus diferentes facetas en el liderazgo. Él es rector de la Universidad Cristiana de Chiapas, pero también es un hermano y amigo y un líder que está trabajando por una transformación en Tuxtla Gutiérrez. Presentamos al doctor César Serrano Nucamendi. Sea bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y tenemos a un gran amigo, un gran hermano, que con sencillez, pero con un gran trabajo, ha levantado a los pobres. Ha sido extendiéndoles la mano en diferentes ocasiones. Desde muchos años se ha escuchado de él en Chiapas. Mi padre nos contaba algunas leyendas de él y de su familia. Y yo quiero presentar con mucha admiración y respeto al ingeniero Jesús Alejo Orantes, quien además está haciendo un gran trabajo a nivel estatal. Un gran amigo, le damos la más cordial bienvenida, ingeniero. Si hablamos del ingeniero Jesús Alejo Orantes, hablamos de progreso. Y es un hombre que ha estado trabajando con la gente más humilde y demostrando que con la gente más humilde se puede salir adelante. Necesitamos hombres así. Necesitamos transformar Chiapas, transformar México y transformar Latinoamérica. También quiero dar las gracias a todos los que son parte de este comité, diferentes pastores, amigos, líderes, quienes han sido parte de esta celebración. Estamos muy regocijados, muy contentos. Son 70 años, 70 años del renacimiento del Estado de Israel, de la Nación de Israel. Estamos con mucho júbilo, porque estos 70 años anuncian un renacimiento no solamente para Israel, sino para el mundo entero. 70 años de innovación, donde Israel ha traído luz a las naciones. Si usted busca en la lista de científicos, en la lista de hombres ilustres, el 70% son judíos. Por eso yo estoy convencido que de Israel podemos tener luz y esperanza. Y estos 70 años nos animan para que lo que ha sucedido en Israel pueda suceder en nuestros países. Estamos muy contentos, llenos de gozo. Ustedes saben que la motivación principal de todo esto, porque hablar de Israel es hablar del Creador, hablar de nuestro Padre Celestial. Y en toda plataforma que el Señor me permita pararme, siempre he de mencionar el nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Yeshua HaMashiach, el nombre de Jesús el Mesías, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. En toda plataforma que el Señor nos permita pararnos, hemos de anunciar salvación.
hemos de anunciar luz, porque para eso estamos en la tierra. Nosotros somos la luz de este mundo y hemos venido para brillar. No me quiero extender porque luego terminará en un mensaje y hay quienes van a compartir conferencias, pero quiero aprovechar a presentar la primera conferencia y luego tendremos un saludo de un gran hermano, un gran amigo. Yo quiero presentar, y él es un hombre que está trabajando muy fuertemente a nivel nacional. Me permitieron conocerle en una actividad y fueron muy hospitalarios con nosotros en el marco de los 70 años. Quiero presentar con mucha alegría, si se puede poner de pie y pasar aquí adelante, a nuestro hermano y amigo Benny Slochisti, presidente del Consejo Sionista de México. Él ha de compartir una conferencia muy interesante acerca de estos 70 años de la independencia de Israel. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Fuerte el aplauso y si se ponen de pie para recibir a Benny Slochisti. Hermano, muchas gracias. Quédate aquí, ¿no? ¿Me quedo? Si quieres. ¿Por acá? Sí. Muy buenas tardes a todos ustedes. Por favor, tomen asiento. Muchas gracias por el honor inmerecido. Muchísimas gracias. Pues primero que nada vamos a decir Shalom, Shabbat Shalom. El día de hoy es Shabbat, es un día de descanso. Y gracias en hebreo significa Todá. Se dice Todá en hebreo cuando queremos dar las gracias. Y yo quiero que toda la gente que está aquí agradezcamos a Dios este gran momento y haber llegado hasta aquí. Y por lo que pido un aplauso, por favor. El día de hoy, hermanos, compartimos judíos y cristianos, pero el día de hoy, en esta gran celebración de 70 años de Israel, todos somos Israel. ¿Quién de ustedes ha estado en Israel? Quisiera que levanten las manos. Bueno, poca gente. Yo los invito en un futuro no muy lejano a que visiten Israel y compartan Israel. Tenemos un video preparado para todos ustedes de 7 minutos. En estos 7 minutos mostramos 70 años de progreso, 70 años de innovación y 70 años de tecnología. Por favor, corre video. No cabe duda, amigos, que una imagen habla más que mil palabras. Quisiera hacer una reflexión con ustedes y decir 70 razones por las cuales amamos a Israel. Voy a ser muy breve y espero me tengan paciencia, no llevarme más de los 7 minutos que ya vimos, porque además me van a cortar con el tiempo. La primera razón para amar a Israel es que tenemos un solo Dios. La segunda, 2 tablas de la ley. La tercera, 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. La cuarta, las madres de Israel, Sara, Rivka, Rachel y Lea. La quinta, 5 libros del Antiguo Testamento. La sexta, Israel está considerado dentro de los 10 primeros países donde la gente es más alegre en el mundo. Pido un aplauso por eso. Séptima, punto de partida de las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo. La octava, Jerusalén tiene 48 monasterios e iglesias, 30 mezquitas y 142 sinagogas. La novena, el Monte de los Olivos es el cementerio activo más grande del mundo y más antiguo. La décima,
Israel ama a todos los amigos de Israel. Israel tiene un país más chico que el estado más chico de México, que es Tlaxcala. 12, ¿qué nos dice el 12? Las 12 tribus de Israel, muy bien. 13, Israel tiene per cápita más museos que en todo el mundo. 14, la fortaleza de Masada. 15, las mundialmente famosas cremas del Mar Muerto. 16, Israel tiene un clima extremoso, es desértico, pero a pesar de ello, hay una zona en el Monte Hermón donde se puede esquiar cuando hay nieve. Si eso no es un milagro, yo no entiendo cuáles son los milagros que existen hoy. Un aplauso también por ello. 17, la música de Israel. ¿Quién no ha cantado Abba Nagila? ¿Quién no ha cantado Seh Shalom? ¿Quién no ha cantado, acabamos de escuchar, Am Israel Hai? 18, Maguen David Adom. Es el único país en donde no hay una media cruz roja y no hay una cruz roja, sino que hay un escudo de David, una estrella de David representando a la cruz roja. El kibutz, las granjas colectivas, el kibutz es de Israel. Como 20, la experiencia. 21, Mar Chagall donó en 1962 los cuadros de las 12 tribus que se encuentran en Ein Kerem. 22, Eilat, el puerto de Eilat, que está donde está el canal de Suez, es el segundo banco de coral más grande del mundo, solamente supera Australia. 23, lo que todo mundo anhelamos, una Jerusalén de oro. ¿Quién tiene celular acá? Por favor, levante su celular. Con la luz prendida, quiero ver todas las luces encendidas de los celulares. Señores, cada uno de ustedes tiene un pedacito de Israel en esos celulares. Waze es un invento judío. Waze es un invento de Israel. Motorola Israel inventó el celular. Eso es un dato que poca gente tiene. Todos ustedes que tienen celular llevan ahí un pedacito de Israel. Un aplauso, por favor. El Tecnión de Israel es una universidad la cual tiene como prioridad todas las tecnologías nuevas en desarrollo, ya sea en construcción, ya sea en ingenierías, en biomédica, etcétera. ¿Quién vio la película La Mujer Maravilla? Exactamente, Gal Gadot es una de las estrellas de cine de Israel. Es israelí. Gracias. 28. Respeto a todos los lugares santos. 29, por orden del primer ministro Benjamín Netanyahu, él ha ordenado hace casi 2 meses hacer alianza con todas las iglesias cristianas evangélicas. Eso es una orden que ha dado el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. 29. Israel tiene la mayor cantidad de plantas desalinizadoras de agua. ¿Qué quiere decir? Que por medio de estas máquinas el agua de mar se convierte en agua potable. 30. Afortunadamente, después del 67,
el Muro de los Lamentos regresa a ser parte del pueblo judío. En ese mismo año, el Santo Sepulcro vuelve a ser abierto. Jerusalén tiene la Mezquita de Omar. En cada ciudad de Israel existe un mercado propio donde se venden especies y toda la serie de alimentos y gastronomía que tiene Israel. Israel tiene el escudo de hierro. El escudo de hierro es una tecnología tan avanzada que cualquier cohete o cualquier misil que pudiera venir del exterior es captado y explotado en el aire. Eso es una tecnología. Y es en defensa del pueblo de Israel. Israel ha tenido la capacidad de absorber judíos en desgracia. Los iraníes, los etíopes, los rusos y de todos los lugares del mundo. Siempre han sido aceptados y absorbidos en este pequeño estado. Muchas gracias. ¿Quién no ha oído hablar del Mar de la Galilea? Otra razón por la cual amamos a Israel. Israel es líder en programas académicos y becas a nivel internacional. Si alguien de ustedes desea una beca para una universidad en Israel, no importa de qué país, de qué religión sean ustedes. Israel tiene la más alta tecnología en medicina, el Hospital Hadassah. Israel es un país que brinda ayuda humanitaria a todos los desastres naturales que se presentan en ejemplo, estuvieron aquí en México en el reciente sismo y tragedia del 19 de septiembre. Vino una brigada del Ejército de Defensa de Israel. Hay que aclarar que es un ejército de defensa, no de ataque. En Israel no existe Starbucks, fue una empresa que bloquearon. La aviación israelí es la mejor aviación del mundo, tanto comercial como militarmente hablando. Golda Meir, antes que Margaret Thatcher, fue la dama de hierro. Primer ministro de Israel. Israel, con el respeto que tiene por otras religiones, ha conservado perfectamente el Museo Islámico, el cual posee las mejores piezas del arte islámico en el mundo. ¿A quién no le gustaría estar flotando leyendo un periódico en el Mar Muerto? El Krav Maga, la defensa personal, es una técnica israelí. Como decía anteriormente, Motorola Israel inventó las bases del teléfono celular que todos ustedes me hicieron favor de levantar. El riego por goteo es una técnica la cual ha permitido a un país en extensión cuando no tenía agua el hecho de florecer los pantanos. Eso merece un gran aplauso porque ha habido gente que puso alma, corazón y vida para que el Estado de Israel fuera un exportador de frutas y verduras. En Israel desde hace 30 años se utiliza por necesidad los paneles solares, los cuales hacen el calentamiento del agua. Señores, el que ama a Israel será bendecido. El hebreo, ya voy a terminar, El hebreo. El hebreo es la única lengua muerta que está más viva que nunca.
Yad Vashem. Yad Vashem es el museo de recordación del Holocausto. Yad Vashem es el museo más grande del Holocausto en el mundo. Si ustedes no lo sabían, 9 israelíes han recibido el premio Nobel. También merece un aplauso. Los billetes en Israel, la moneda, los billetes, fueron los precursores de tener braille para todos los ciegos, para que pudieran identificar de qué denominación, estaban formados estos billetes. También me imagino que todos los caballeros han oído hablar del nombre de Bar Rafaeli. Bar Rafaeli es una top model en el ambiente de el fashion. ¿Cuántos de ustedes no utilizan el USB? Esa pequeña cajita que todos utilizamos, la metemos a la computadora y luego lo bajamos. El USB es un invento israelí también. Israel dedica una gran cantidad de dinero para la investigación del cáncer, para que se pueda curar el cáncer. Actualmente ya existen pruebas científicas con las cuales se puede curar el cáncer a tiempo. Israel, como un país amigo del mundo, da atención médica inclusive a sus enemigos. ¿Cuántas veces no hemos oído que gente palestina, gente árabe, cae herida dentro del territorio israelí e Israel atiende médicamente hasta a sus enemigos? El Keren Kayemet de Israel es un fondo eterno para sembrar árboles. Señores, al hablar de sembrar árboles hablamos de vida, no de muerte. El Estado de Israel siempre ha buscado la paz y siempre ha buscado en sus árboles la vida. Si ustedes llegan a Israel, está totalmente reforestado. Israel es la única democracia en Medio Oriente. Ya voy a terminar, no se desespere. También en Israel podemos comprobar la antigüedad del pueblo judío con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Israel es el centro mundial de atención del cristianismo. Nuestro himno Atikva. Atikva significa esperanza. Nunca en 2000 años de exilio se perdió la esperanza de volver a tener un Estado libre y soberano, como es el día de hoy el Estado de Israel. Israel, también lo digo con orgullo, es el centro de atención a parálisis más grande del mundo. El antivirus que todos tienen en sus computadoras, llámenlo como lo quieran llamar, es un invento también israelí. Israel es el primer país en el mundo que tuvo mujeres soldados. Israel tiene en su parlamento, en su gobierno, una facción árabe que tiene derecho de voz y voto. Israel es uno de los exportadores más grandes de cítricos en el mundo. Los pantanos se convirtieron en viñedos, en árboles de olivo, en naranjas, en toronjas. Es uno de los exportadores más grandes del mundo.
es la bendición. Por lo cual pido a todos ustedes ponerse de pie. Voy a decirla en hebreo y la voy a repetir en español. Yevarejeja Hashem Beishmereja. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te proteja. Yaer Adonai Panav Eleja Bejuneja. Que Dios Todopoderoso te ilumine con su presencia y te agracie. Y por último, que Dios Todopoderoso dirija su presencia hacia ti y te conceda la paz. Muchas gracias por su presencia y hoy todos somos Israel. La celebración más grande de la historia de Israel. En Chiapas, el corazón que une a América. Proyecto Nehemías,